A mi amado Martín, todo en mi entorno me dice que nuestro amor es imposible, pero no lo hace menos real. Por eso le escribo esta carta de amor que es una auténtica declaración de amor prohibido. Porque a pesar de que la sociedad lo diga, a pesar de las dificultades que nos ponen nuestras familias y a pesar de la distancia, yo lo quiero y siempre lo querré. El encierro en este convento, producto de mi desobediencia, provoca en mí una inmensa fuerza para seguir luchando por nuestro amor. Me da igual lo que digan mis padres. Me da igual que todos piensen que este amor entre nosotros es una locura, porque en verdad se trata de una locura. Yo puedo aceptar la imposibilidad física de este amor, pero nunca voy a aceptar que no pueda amarlo. Así que seguiré amándolo de la forma más pura, desde lo más profundo de mi corazón. Mi felicidad está a su lado. Recuerdo sin cesar sus caricias, sus lágrimas al separarnos y su dulce diligencia escondidas. En el amor me he vuelto una egoísta. No acepto vivir sin usted. Me sentiría exquisitamente miserable sin la esperanza de verlo pronto. Siento que he muerto muchas veces y que gracias a ello he aprendido a valorar la vida. Y cuando hablo de morir, no hablo de dejar de existir. Hay situaciones que matan el espíritu y mueres aunque estés respirando. Lucharé por nuestro amor y llegaré hasta las últimas consecuencias. No me casaré jamás con el señor Diego porque antes prefiero quitarme la vida. Recuerda mi mensaje siempre. ¿Seré suya o de nadie? Con todo amor, Mariquita Sánchez. A mi amado Martín, todo en mi entorno me dice que nuestro amor es imposible, pero no lo hace.